Ah, buenas noches. Hola. No, 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 hello. Hola. 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 ¿Me escuchan? Hola, hola. 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 Ay, ya estaba en pánico. Okay, y yo, hola, hola, ya me sentía bien, Talía. ¿Me oyen? ¿Me escuchan? Le iba a decir. Okay, ya. Ya los escuché que están por acá. Y si me no logran escuchar. Ok, vamos a esperar a los compañeritos que todavía se nos integran. Ok, recordemos colocar su nombrecito en el chat, porfa. Hola, José, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Muy bien, gusto verlo. Gracias, igual, gracias. Excelente, bienvenido. Aquí les estoy dando pase ya a varios. Okay. ¿Qué tal? ¿Cómo han estado con el frío? Si no es calor, es frío, ¿verdad? Okay. No han sentido el frío todavía. Se siente más rico el frío que el calor. Definitivamente, yo soy team frío. Buenas noches, Buenas Marielita. noches. Hola, Santiguito, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy bien aquí. Excelente, bienvenido. Gracias. Okay, ¿dónde están los team calor, los team frío? ¿Usted, Néstor, es team calor o team frío? Frío siempre. Sí, fríito. Es más fácil ponerse un suéter que tratar de quitarse el calor. Es más fácil, es correcto, es correcto. No, pero estaba viendo ahí. No son noticias oficiales, ¿verdad? Claro, pero estaba viendo ahí algunos videos que mencionaban que de aquí hasta marzo va a haber una temperatura bastante fría. Ojalá así sea, ¿verdad? Que sea algo controlable, ¿verdad? Porque también extremos no queremos. No nos queremos ir al extremo. Vaya, Sí, Alexandra, de no todas se maneras, preocupe. por mucho por el frío. Sí, porque vienen, con ellos vienen otras cosas, como enfermedades respiratorias, etcétera. Ok, tengo, ok, Team Frío, dice José. Hola, Farra, bienvenida. Ok, voy a, en lo que se nos incorporan, voy a comenzar a pasar asistencia para que nos alcance el tiempo. Perdón, Alejandra Yesenia Rivas Ochoa, Alejandra, todavía no es incorporado. Alexandra Patricia,
Alexandra. Gracias. Gracias. Andy Riquelme, ¿no? Carlos Josué Morales. Presente. Gracias, Carlitos. Cindy Gabriela. Cindy. Cindy Presente. Gabriela. Bienvenida. Farra Alicia Beltrán. Farra. Presente, licenciada. Gracias. Hilda Alcira. Hilda. Todavía no está. Hugo Armando Huguito. Por ahí lo vi. Es un ratito. Presente. Gracias. Idalia Claribel. Idalia Claribel. Ok, todavía no está. Vámonos con Ingrid Tatiana. Ingrid Tatiana Carías Chávez. Ingrid, ¿está por ahí? Ingrid. Jennifer Patricia Sánchez de Chávez. Jennifer Patricia. Jennifer Patricia. Jennifer Patricia. Quiero ver qué dice el mensaje. Ok, Ingrid, perfecto, no se preocupe, ya le pusimos su asistencia. Ay, ¿dónde me quedé? Carlos, perdón, José Carlos Rivera Fernández, José Carlos. Presente. Gracias. José Mauricio López Cetino. José Mauricio López Cetino. Presente. Gracias. Juan José Carpio. Juan José Carpio. Juan José. Ok. Casey Rosemary. Presente. Gracias. Juan José, creo que fue el que habló. El audio me había, no lo había activado. Vaya, Presente. de acuerdo. Gracias. Lady Mariela Guevara Centeno. Presente. Gracias, mi niña. Lisbeth del Carmen González. Lisbeth. Mariela Yamilet González Alvarado. Presente. Gracias. Milton Salvador. No está. Nancy Verónica. Tampoco. Néstor Osvaldo. Presente. Gracias. Oscar Leonel. Oscar Leonel. No se nos ha conectado. ¿Qué le habrá pasado? Patricia Elizabeth Castillo Leiva. Patricia. Patricia, todavía no están. Vamos con Samuel Enrique Pérez Romero. Presente. Gracias. Santiago Alberto Ulloa Campos. Presente. Gracias. Sara Elizabeth Mejía Blanco. Sarita. Gracias. Jensi Estefanía Serna Morán. Presente. Gracias. Ayer yo me había equivocado de asistencia. No me aparecía, Jensi, pero hoy sí ya la Sí, tengo hoy en me esto. sacaron del grupo. Qué raro. De, no, a veces yo a veces me confundo con tanta asistencia. Muy bien. Bienvenidos, bienvenidas. Vamos a continuar con nuestra temática. ¿Alguien se recuerda qué estuvimos hablando ayer? ¿Cuál fue el tema que vimos? ¿Alguien se recuerda? ¿Alguien se Sobre recuerda? la Vamos. segmentación. Primero Casey y luego Marielita. Las escucho. Bueno, sobre la segmentación y la diferencia con el objetivo específico. Y discutimos ahí sobre el tema de la compañera que tiene lo de sanación, para mujeres. Muy bien, excelente. Discutimos ese tema. Vimos la diferencia, ¿verdad? Que no es lo mismo el planteamiento de un objetivo, porque el objetivo es hacia dónde nosotros vamos a llevar y la segmentación es con quiénes lo vamos a lograr. A ver, Marielita. Pues no, solamente eso iba a comentar, que lo que pude escuchar fue lo de la segmentación, porque como a mí se me fue la señal, el internet me estaba fallando mucho por el norte, ya no logré escuchar casi
la mayoría de la clase. Muy bien, excelente. A ver, compañeritas, Casey y Mariela, les voy a asignar una actividad especial a ustedes por su liderazgo. Las voy a premiar dándoles una actividad especial a ustedes. Elijan a un compañero o compañera de los que tengamos acá en clase. Elija una pareja. Elija una pareja. Elija una pareja. Cualquiera de los compañeros. Conmigo no se vale. Aclarando. Okay. Ingrid y Ingrid será Cosimo, su dice pareja. Cecilia, no sé. Okay. No, solo uno tiene que elegir usted. Oh, solo uno. Ah, Sí, una va, pareja. entonces Ingrid. Okay. Ingrid, ¿está por ahí Ingrid? Ingrid, perdón. Ingrid. Ingrid, sí, nos ayuda con su microfonito, Ingrid, y con su camarita, porfa. Casey, ¿a quién elige usted? Permítame. ¿A quién elige usted? Juan José Carpio. No. Vaya, Juan José. ¿Está por ahí, Juan José? ¿Me ayudan con su camarita y con su micrófono? Muy bien. Bueno. Ok, compañeras, ahora elijan una pregunta en particular del aprendizaje de ayer dirigida hacia su compañera o compañero que han elegido. Ojo con lo que vamos a hacer ahorita. Sí. Ok. El que no le conecta, Ingrid. Bueno, nos escribe ahí, ya voy a ver qué problema está teniendo con el micrófono y ahorita le resuelvo. Hágale una pregunta a su compañero o compañera y nos deberá, qué raro, no, pero tiene todos los permisos. Bueno, entonces nos escribe por chat. Hágale una pregunta a su compañero o compañera y si su compañero o compañera no se sabe la respuesta, su compañero o compañera tendrá derecho a un comodín, es decir, a auxiliarse de un compañero diferente. Yo no aplico, aclarando, yo no aplico y tampoco las compañeras que están en juego. Así que pensemos en una pregunta y el compañero o compañera que le hagan la pregunta y no sabe la respuesta podrá usar un comodín. Así que rapidito, pensemos rapidito en lo que yo trato de resolverle a Ingrid. Ok, ¿tenemos lista ya la pregunta, compañeras? Solo una consulta. Ellas no lo van a hacer a nosotros, nosotros a ellas. Ustedes a ellos, ustedes a ellos. Ustedes le van a preguntar algo de lo que vimos ayer, de qué se recuerdan que vimos ayer. Si la persona por ave motivo no estuvo, va a tener derecho a utilizar un comodín, pero sépalo usar con sabiduría, así rapidito. Bien, ¿estamos listos o no? Aquí vamos. Comenzamos con Casey. Comenzamos con Casey. De la clase que vimos ayer, para mi compañero, en forma sencilla, ¿me puede explicar qué es segmentar o segmentación? Bueno, según lo que estuvimos discutiendo, segmentación es como parte del público o del cliente al que uno está interesado a llegar, puede ser por edades o por preferencias de algún estilo de ropa o de maquillajes. Es como ser más específico al cliente que uno quiere, que uno busca y no generalizar en la publicidad que uno va a hacer. Realmente eso es segmentar. Excelente, excelente, muy bien. Tenemos una pareja salvadita. A ver, Marielita, ¿qué se nos hizo la compañera? Ok, bien, como la compañera está teniendo problemas, no sé si ya está por acá la compañera, creo.
Ok, le va a tocar que elegir a otra compañera o compañero. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Veamos. Ajá, ¿quién elige? ¿A quién elige? Alexandra Patricia. Vaya, Alexandra. 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 Hola, creo que Alexandra, creo que ella mandó un mensaje que tenía problemas con el audio. O con la señal, no con la señal. Una más, una más, una más. Vamos. Ajá, vamos, uno más. Elija un compañero. Elija un compañero. Elija un compañero. José Mauricio Serpín. José Mauricio. José Mauricio. Vaya, compañera. Hágale la pregunta al compañero. Segmento de mercado en un grupo de. Eso se la puso difícil, Marielita. Ay, ¿qué se te dice, compañero? Es casi lo mismo, o sea, que acaba de decir el compañero, solo te llamas como más específico. Okay, la Segmento escuchamos al de compañero. El segmento de mercado, pues creo que es el grupo de personas de interés que cada uno tiene sus características comunes, sea en sexo, grupos de interés, sea, puedo decir, raza, el poder adquisitivo, zona geográfica. También podemos catalogarlo por edades, como tener grupitos por edades. Creo que eso sería lo más que puedo decir. Excelente, bien. Gracias, compañeros. Los demás compañeros se han así salvado por el momento con la dinámica. Ahora quería hacerlo un poquito diferente, ese hilo conductor que siempre hacemos, es decir, que hacemos el recordatorio de la jornada anterior, lo cual nos permite pues entrar en materia a el día que tenemos. Ahora vamos a hablar, siempre seguimos con el tema de las audiencias. Por ahí hay unos compañeros que nos van a, si nos alcanza el tiempo, lo vamos a hacer. Pero de que no pasa esta semana, no pasa esta semana para que podamos hacer el ejercicio. Creo que Carlos ya está listo y no sé si Farra también para el poder hacer la actividad que habíamos mencionado. Pero antes vamos a hablar un poquito del uso de los datos demográficos. Vamos a hablar un poco de los intereses y comportamientos para que nosotros podamos definir. Acá, el día de ayer lo hicimos a nivel generalizado, hablamos de todo un poco al momento de segmentar. Hoy entramos ya a hacerlo más detalladamente, es decir, que debemos de tener en consideración algo bien importante y es que, por ejemplo, para cada uno de nosotros, nuestros públicos, nuestras audiencias, nuestros segmentos y nuestras personas o el público de interés son diferentes, son completamente diferentes. ¿Por qué? Porque el caso, usted puede decir, ambos trabajamos en una misma empresa, probablemente ambos trabajamos en una misma empresa, pero ¿qué es lo que pasa con el tipo de producto? ¿Será que será para la misma audiencia? ¿Será que será para el mismo público? ¿Será que va a tener un mismo comportamiento? No, ¿verdad? Cada uno hay grupos de interés y por eso es importante que nosotros lo podamos definir. Claro, ya en la práctica hacemos también estrategias que nos permitan tener ese alcance con ciertos gustos o preferencias ya en particular. Ahora bien, si usted quiere lograr tener ese alcance, porque al final algo que tenemos bien claro, y esto sí quiero que dejarlo bien marcado, o quiero que más bien ustedes me hagan énfasis en eso,
Sabemos la diferencia entre una persona que es creadora de contenidos y una persona que tiene propósito utilizar, en este caso, la herramienta de Facebook para el logro de sus objetivos. ¿Tenemos claro eso? ¿Tenemos claro eso? ¿Sabemos de qué estamos hablando? ¿Alguien no tiene claridad de lo que estamos hablando en ese sentido? A ver, Lady. Lady, la veo que Le iba a es que decir, usted se acercó, usted se me acercó, Lady. le Yo iba a decir que si, culpa de culpa. ¿Sí? le iba a decir que si podía dar una pequeña, ¿cómo se dice? Idea de lo que es para dejarlo más en claro. Sí, aquí recuerden que podemos participar, nos podemos equivocar. Acá este espacio es de ustedes, es un espacio de aprendizaje. No lo veamos solo como la clase, ¿verdad? Veámoslo como el espacio de aprendizaje que nos permite conocer y mejorar de acuerdo al aprendizaje que ya llevamos de manera sincrónica. Vaya, Lady, hoy sí. Lady, hoy sí, se le apagó su micrófono. No, ella decía que si usted nos puede dar una orientación. Ajá. Ah, Ah, sí, yo le estoy haciendo a perdón. usted la pregunta. Ah, perdón, no se preocupe. Hoy fui yo la que estaba distraída. Vaya, hago esta pregunta porque a mí me interesa primero saber si sabemos hacia dónde nosotros vamos. Primero que nada, definamos algo bien particular. Nosotros queremos tener un alcance, sí. ¿Por qué? Porque tenemos un propósito. ¿De qué? Ah, hay una diferencia bien clara entre ser un creador de contenido para una X audiencia y posicionar un producto o servicio o una persona en su defecto. Sí, y voy a tomar el caso de la compañera. Y aún así, debemos de saber a qué segmento lo vamos a orientar. Entre la diferencia entre un creador de contenido y una persona que hace estrategias para las redes o para una red en particular, como en este caso Facebook, son dos mundos completamente diferentes. ¿Por qué? Porque para una persona, para un creador de contenido, su segmento puede ser amplio. ¿Qué tipo de segmento estamos hablando? Ah, podemos hablar que sus segmentos sean, por ejemplo, humor, humor blanco, humor negro, etcétera. Podrían ser un segmento llamado sanación espiritual. Otro segmento podría ser ejercicios. Otro segmento podría ser yoga, por mencionar algo. Eso es alguien que genera contenido para un público en particular. Pero no quiere decir que porque nosotros seamos creadores de contenido, porque al final, la compañera lo decía en su momento, al final mi propósito es, le entendía yo, que su propósito era dar como un aporte, ¿verdad? De sus conocimientos y lo que ella sabe. Ahora bien, nosotros tenemos otro tipo de objetivo. Por acá tengo personas que su objetivo es, por ejemplo, darse a conocer que sabe hacer ediciones de video, por mencionar algo. O conoce cómo trabajar la edición de video para X marcas, para X organizaciones. Pero hay otras personas que su propósito, por el uso de en este caso, la herramienta de Facebook, es para vender. Otros para posicionar a una persona. Entonces, la diferencia entre un creador de contenido y una persona que genera estrategias es que la finalidad es muy diferente. Nosotros tenemos ya, por ejemplo, si usted, bueno, voy a tomar el caso de Mariela, recuérdeme su emprendimiento, Mariela, ¿o en qué trabaja? Panadería. En la panadería. En el caso suyo, usted tiene claro, y si no, pues me corrige, que su finalidad es, si bien es cierto, darse a conocer en redes, pero lo que quiere es vender el producto. Lo que quiere es dar a conocer el producto. Lo que quiere es fidelizar el producto, aumentar ventas, etcétera, etcétera. Entonces, la diferencia entre un creador de contenido
es que su audiencia o su finalidad es muy diferente a la que nosotros tenemos. Y por eso en cierto momento yo me confundí con el ejemplo de la compañera, porque yo al inicio le entendía que su finalidad era vender los cursos, pero después ella nos aclaró que no era eso, sino que darse a conocer y posicionarse con X segmento. Entonces, en el caso de ella, si bien es cierto, es una creadora de contenido, pero que tiene ya definido un segmento o un target específico. Y ya lo decía, me interesan mujeres, nada más que llegar a esas personas que necesitan sanación. Sí, pero aquí también tenemos a personas que su interés no solamente es posicionarse en las redes. Por ejemplo, los compañeros que decían que están trabajando, por ejemplo, campañas políticas. ¿Cuál es la finalidad de los compañeros? ¿Será que al final llegar al alcance a X millones de personas o que esa se convierta en una tasa de conversión? ¿A qué quiero hablar con tasa de conversión? A que eso, claro, en el momento no estamos hablando de una venta, porque acá es otra cosa. Que ese número al que estamos llegando, ¿en qué queremos que se convierta, compañeros? Votos. En votos. Qué diferente, ¿verdad? Entonces, a mí de nada me va a servir tener un X alcance y se lo pongo a los compañeros. Digamos que llegó a 20 millones de personas la publicación y de esas 20 millones de personas, ¿será que esos 20 millones de personas son su público de interés para votar? No, ¿verdad? Entonces, es ahí donde yo les hacía la pregunta y debemos de tener esa diferencia entre un creador de contenido y una persona que está generando estrategias para un fin en particular. Y por eso vuelvo e insisto en la creación de un objetivo que nosotros decíamos la semana pasada. Entonces, el tener claro que ustedes ahorita no se han ido por la línea de creación de contenido. Por ejemplo, no sé si está el compañero Santiago. ¿Está por ahí, compañero? Hola, Santiago. Santi. Bueno, el compañero, si no mal recuerdo, decía la otra ocasión que él con sus hijos, al parecer, hacen videos para ciertas marcas, para ciertas empresas. ¿O me recuerdan? ¿Sí? ¿Será la finalidad de él tener un gran alcance o llegar al público de interés? ¿Cuál creen que será la finalidad del compañero? A ver, los escucho, los escucho. Abre el micrófono sin Llegar pena. al público de interés. ¿Y ese público de interés, Llegar al quiénes pueden público de ser? interés. ¿Ok? ¿Y ese público de interés, quiénes pueden ser? ¿De qué es el transporte o cómo es el No, emprendimiento de él? lo de él es que generan videos para spot, Video. para ciertas marcas. Ajá. Ay, ¿Cuál bueno, será él la... sería todos los que quieren promocionar sus marcas, o sea, así como los que tenemos negocio, ¿va? Y queremos darnos a conocer en el espectáculo, se puede decir, en el medio de Facebook. Ok, yo quiero que hagan un video para promocionar mi emprendimiento. ¿Sí? Y yo lo busco a Exacto. ellos. Me interesa ellos como tal. Su finalidad, si bien es cierto, es llegar a cierta cantidad de personas, pero que en este caso adquieran los servicios o los productos llamado edición o creación de contenidos para redes sociales, por ejemplo. O sea, es bien, bien diferente a decir, voy a generar un video para que todo el mundo se ría y yo voy a monetizar las vistas. Es otra cosa. Si me doy a entender ahora la diferencia, el por qué debemos de tener claridad hacia dónde lo llevamos y la diferencia entre uno y otro. Muy bien. Entonces, por eso sí. Perdón. Y si son, y si y se pueden, podrían ser ambos también, ¿verdad? Ahí sería diferente.
Porque hay gente que monetiza y también yo vi a una mujer que, ay, no me acuerdo qué productos eran, creo que de adelgazar. Ella decía que Facebook le generaba, ella gastaba 250 mil dólares mensuales en publicidad, pero Facebook le generaba millones, ¿verdad? Tanto en, pero decía, Facebook me, cuando monetizo, Facebook me regresa todo eso y más. Y las ventas de ella, más las ventas que ella tenía. O sea, ella monetizaba a través de Facebook, pero al mismo tiempo vendía sus productos. Creo que eran cosas de adelgazar. Yo le voy a decir algo. No creamos todo lo que veamos en las redes. Hay personas que son demasiado exageradas y no creamos todo lo que vemos en las redes. Pero ella tenía millones, licenciada, de o sea, en todas las redes ella tenía millones de followers. Ok, yo solo les puedo dar recomendación. Que no todo lo que alguien, no voy a entrar en mayor contexto, pero alguien que dice, eso va a ser para todos igual. Probablemente sí, lo esté haciendo esta persona, pero el alcance, y se lo puede decir así, muchos hablamos solo lo bonito, pero no vemos todo el esfuerzo que se hace. ¿Y hacia dónde lo llevamos? Carlitos, antes que se me olvide. Hola, buenas noches, licenciado. Compañeros. Respecto a lo que la compañera está diciendo, aparte también apoyo lo que la licenciada dice. En las redes sociales, pues, hay unos que sí, bueno, los que hacen todos esos anuncios exageran demasiado, porque si exageran. O tal vez de 10, dos lo hacen. Pero, ¿cómo hacen ellos esa suma? Ya llevan 4, 5, 6, 7 años especializándose en marketing digital, en publicación. Bueno, en mi caso, yo hago, ayer les mencioné, ¿verdad? Afiliación. Entonces, es por medio de esos anuncios. Pero, ¿qué pasa con eso? Sí, se puede ganar un montón de dinero, pero ¿cuánto tiempo ya estudiaste? ¿Cuánto te especializaste? ¿Cuánto tiempo pasas pegado en tu computadora? ¿Tienes efectivo para invertir en publicidad o solo lo vas a hacer orgánico? Entonces, ¿que se venden productos digitales? Sí se vende, lo digo por experiencia. Pero no que ahorita voy a publicar y me cayeron 10 mensajes y los 10 vendí. El marketing de afiliados es lo mismo que tener una tienda física. Te entran 100 clientes durante el día, pero los 100 solo te compraron dos. Si te compraron y si tienes buena publicidad, si tienes buena emoción para vender, si el producto que tú estás viendo es bastante bueno, es digital o es un libro o qué es lo que va a hacer, son videos, pues todo eso influye realmente en el momento de vender en productos digitales. Porque estamos viendo justamente para la segmentación a quién se lo vas a vender. Y si todos esos influencers que dicen que venden millones y no, sí, hay unos que sí venden, pero realmente han comenzado ya una trayectoria inmensamente grande en lo que es en esto de marketing digital. Porque, por ejemplo, Andrés Sams, ese es un español que de los 16 años ha estado en marketing digital y él ya tiene 25. Pero el mismo dice que no nos creamos todo lo que vemos en publicidad porque a veces es pura propaganda. Él sí hace todos esos números que él menciona y muestra pruebas y todo. Pero ¿cuántos años lleva de experiencia? Entonces, en eso vamos. Como en mi caso, pues, yo hago marketing de afiliados y sí se vende porque se vende. Pero todo depende realmente de tú cómo haces tu publicidad. ¿Qué tan bueno eres? Al inicio todos somos pésimos, se lo puedo garantizar. Entonces, pero te vas especializando, vas aprendiendo, vas viendo videos, vas viendo más charlas como esta, capacitaciones, y vas aprendiendo. Entonces, en el camino es que se aprende. Créanme, se lo digo por experiencia, si vamos a comenzar a hacer esto, tus primeras 10 publicaciones va a ser simplemente para atraer gente,
atraer seguidores, porque ventas está muy complicado que se consigan. Lo digo por experiencia, hice yo unas 10, 15 publicaciones de primero y simplemente audiencia, porque no teníamos suficientemente el copy exacto para poder generar ventas. El copy tiene que ver muchísimo, muchísimo en lo que es en redes sociales para poder generar ventas, porque tú no estás enfrente a frente con la persona. En una tienda física, sí. Si llévelo, es por esto, le doy las características, las cualidades y todo del producto, pero en redes sociales no, es muy diferente. Entonces, y si la mayoría queremos hacer esto, pues se lo digo por experiencia, no se vayan a desesperar si las primeras dos, tres publicaciones y solamente le llegan mensajes. Gracias, Carlos. Y quizás para aporte a los demás, y esto ya es tema ya explícitamente de marketing digital. Pero se lo voy a sumar para que el conocimiento quede como claro también. Nuestro país y muchos países a nivel latinoamericano le gusta muchísimo ver la controversia, le gusta mucho la discusión, genera hasta cierto punto morbo en las personas, lo cual, entre comillas, vende. Entre comillas. Éticamente no debería de ser así, porque habemos profesionales que nos hemos matado bastante ratito trabajando y estar en constante innovación y que venga alguien que simplemente por casualidades de la vida le funcionó algo y lo logró hacer o logró una vista o logró un objetivo. Sin tener preparación, llámele como usted quiera llamarle, menos marketing, menos estrategias. Las estrategias, por su palabra lo dice, ¿verdad? Es la creación de una línea de trabajo, una estrategia como tal, es decir, ¿cómo voy a llegar? Y mi trabajo es explicarles, darles a conocer y transmitirles los conocimientos que tenemos para que le venga a sumar. No me puedo poner también a decirle, sí, que lo que dicen algunas personas, si usted lo quiere creer, estamos en toda la libertad de creerlo. Pero lo que yo sí le puedo decir es que yo le voy a transmitir los conocimientos y las competencias como profesional en esta área tengo. Pero sí, el compañero Carlos se me lo decía, no es algo que vamos a lograr a las primeras de cambio. Probablemente sí, si usted se deja guiar, se deja orientar y tiene claridad hacia dónde vamos. Pero si seguimos creyendo lo que dice una persona que se autodenomina, por ejemplo, influencer, que muchos creo que aquí me atrevería a decir que no tenemos claro el concepto de influencer, creo que no lo tenemos. Nos dejamos llevar por eso, probablemente. Sigamos haciendo más de lo mismo, pero si nosotros nos dejamos orientar y seguimos paso a paso, porque créanme que para que ustedes estén acá recibiendo esta formación ha sido avalada por personas expertas, estamos acá transmitiendo esos conocimientos, personas que tenemos la competencia como tal y por esa razón sabemos que hacerlo de esta manera tiene efectividad y vamos a encontrar resultados, pero siempre y cuando nosotros nos dejemos guiar. Y si no, pues ahí tengo yo una exalumna de otro curso que es Jessie y no me dejará mentir que para lograr un objetivo concreto sigamos los pasos y lo logramos. ¿O no, compañera? Y lo digo con propiedad porque ella ha estado conmigo en otro, en el curso de marketing y lo vimos en su momento, lo hablamos, lo discutimos y ahí habían cosas que nos quedamos preguntándonos si eras. Pero sí les digo, el hecho de tener esos alcances muchas veces son exagerados, muchas veces para ello hay que lograr
saber segmentar y saber a qué audiencia vamos a llegar. Y acordémonos que nosotros, nuestro producto es muy diferente a cada uno de los compañeros. Por ejemplo, aquí tengo, y voy a seguir retomando estos casos, tengo dos compañeros que en su momento mencionaron que iban a trabajar campañas políticas y les aseguro que al momento que hiciéramos una comparación de sus objetivos y su estrategia de campaña, va a ser completamente diferente. ¿Por qué? Porque los mercados o las audiencias a las cuales se van a dirigir probablemente sean similares, mas no iguales. Algo tan sencillo, de un lugar a otro, los comportamientos, las conductas de las personas cambian completamente. Y esto nos lleva a que podamos hacer un análisis adecuado a quién quiero orientar. No sé si hay alguna pregunta hasta ahorita. Que ya no sea de los influencers. Ok, Casey. Bueno, siempre con el tema, ¿verdad? Entonces, digamos nosotros que hacemos campaña, o sea, estamos utilizando estrategias para ponerlas en práctica, una estructura en Facebook, ¿verdad? Así Entonces, es, así por es. eso se hacen las campañas y yo, porque no tenía idea de lo que era marketing digital, me descargué una de mi aplicación y hasta pagué para como que ver cuál es la diferencia. Y entonces entre las campañas dice que es como el conjunto de acciones y también pues el paso a paso que se lleva y con una inversión, ¿verdad? Porque ahí hace énfasis en una inversión, aunque el negocio pueda ser pequeño y esa aplicación se lo explica a uno como que es un niño, como que es pasando niveles, como que fuera Duolingo. Entonces, Okay. de broma en broma, o sea, he ido diferenciando entonces. La creación de contenido viene más relacionado al marketing digital, pues, o sea, como un tema, pero no específico. Mi pregunta es, una persona, digamos yo, que fuera repostera y puedo hacer contenido, digamos, para subir en una red social, digamos Facebook, ¿verdad? Entonces, yo puedo hacer, digamos, contenido como cómo hacer un pastel, pero también podría aplicar digamos, estrategias de Facebook para que mi público que está viendo, digamos, un pastel, cómo se hace, podría atraerlo, o sea, cómo combinarla, se podría. Sí, y de hecho ya esa sería parte de las estrategias del cómo lo haría. Solo dame un segundito para ver si encuentro. Aquí está. Cuando nosotros creamos una, por ejemplo, usted decía, soy repostera y quiero crear un video para enseñarle a las personas cómo hacerlo. Y por eso es que quiero que tengamos bien claro cómo funcionan las estrategias. Ya les voy a dar la palabra, compañeros. Ok, ya se la doy. Denme un segundo. Cuando nosotros hablamos precisamente de este tema, tanto en estructuras de campaña para Facebook o para marketing digital, y esto, insisto, esto no es parte de, pero sí suma a lo que estamos viendo y el por qué es importante que usted lo tenga claro. Primero que nada, cuando nosotros hablamos de una estructura de campaña, lo vimos en la jornada anterior. Quiero ver, no, lo vimos en la jornada, en las clases, en las primeras clases, donde veíamos ese conjunto de, ay, de, vimos un esquema y en ese esquema veíamos que estaba la parte de la campaña, los anuncios y todo. Pero para Tanto para hacer una estructura de campaña en marketing digital, como en una de Facebook, nosotros deberíamos de establecer un plan adecuado, el cual nos permita llevar a orientarnos y poder obtener resultados. Primero deberíamos de hacer un análisis, analizar incluso la competencia si fuese el caso, generar nuestros objetivos, definir mi público objetivo, definir mi estrategia, definir los medios, en este caso como estaríamos utilizando Facebook, y es aplicable esta estructura, como les mencionaba, tanto para una campaña de marketing como para una campaña en Facebook. Y acá, ya cuando nosotros tenemos definido, en este caso, como ya les he mencionado,
estamos trabajando con Facebook, ya nosotros venimos y determinamos la calendarización que nosotros vamos a tener, el estilo, el tipo de publicación, determinar un presupuesto, porque como ya para una campaña sí hay que tener un presupuesto y luego la medición de los resultados. Y creo que solo decía que una campaña sin resultados no puede ser campaña. Ahora bien, las publicaciones ya llevan su propia orientación y lo que usted nos mencionaba, Casey, podría estar, por ejemplo, lo podríamos hacer, que se me ocurre que sea un webinar, se me ocurre que sea un video tutorial de cómo usted lo hace, podría ser incluso una infografía, podríamos, nosotros definimos el tipo de contenido que quiero crear o que quiero hacer para mi público determinado al momento de vender mi producto. Al final, decía la compañera, sí, mi finalidad es que compren los pasteles, sí, pero una estrategia que atrae al cliente, por ejemplo, para saber si el producto que está ofreciendo cumple con las buenas prácticas de manufactura o las BPM, ah, yo lo puedo hacer a través de un video mostrándole cómo hacer. Y esto me permite tener un acercamiento, pero al final no es la finalidad que el cliente sepa o esté ahí haciendo el pastel a la par mía, sino que quiero que me compre el pastel. Entonces, cada forma que usted lo va a hacer, ya lo va a determinar en su red. No sé quién de los dos me levantó la mano, si Néstor o José. ¿Me ayudan con los turnos? Néstor fue primero. Ah, vaya, lo escucho, Néstor. Bueno, en cuanto a eso de la el crecimiento y todas las cosas, también hay otra cosa en redes que dicen que, bueno, esto se explica muchas veces con lo de la política, o hay que tener tiempo o hay que tener dinero, ya que cuando uno tiene tiempo, uno logra hacer un alcance orgánico sin invertir tanto dinero en las redes. Pero es cuando uno está corto de tiempo, ahí hay que tener bastante dinero, porque Facebook eso es lo que hace, ahorca la distribución de contenido para obligarlo a uno o a la estratega a invertir. Además, con lo de la compañera, yo lo que ella planteaba es la creación, hasta donde yo lo veo, la creación de contenido que sea interesante para el público. Porque muchas, y lo que hablaban de los influencers y todas esas cosas, es que muchas veces ahorita cualquiera se hace llamar influencer y no cualquiera es. Además, y todas esas personas que uno vemos que, digamos, que de cierta forma tienen una fama, tienen patrocinio, pero son gente que, no puedo decir que todos son empíricos, porque detrás de ellos debe haber alguien que haga una estrategia, aunque parezca que no, pero hay una estrategia detrás. Y lo que se logra es eso, o sea, crear contenido de valor y así poco a poco, al empezar a llegar a más gente, ya las marcas buscan. Entonces se vuelve al revés, o sea, uno, digamos que el público le da el contenido gratis, entre comillas, pero hay un patrocinio de otro lado. Creo que una vez escuché algún ejemplo del estudio de Tasty, un canal Testing. de ajá. Entonces, que al final ellos vendían, creo que cursos o libros, no sé, pero en las redes aparecía bien chivo, así que la receta en 30 segundos y que bien apetecible. Y lo que hacían es que después y buscan la distribución en cada país, en librería, ¿verdad? Uno veía el libro de Taste, ah, puya. Entonces uno tenía la referencia en las redes, pero al final uno podía decir, cuando iba, por decir un ejemplo aquí, la internacional, ya veía el libro ahí, ah. Ya conozco, ya entonces ya me llama a comprar. Digamos, yo no compraba directamente en Facebook, pero sí compraba en la librería. Es decir, pues son cosas, esos son estrategias y son, se trabaja, pues. O sea, no es así de la noche a la mañana. Y por eso es muy importante saber, conocer nuestro objetivo, a nuestro público objetivo, para ver qué es lo que necesitan y qué nosotros le podemos suplir en ese sentido. Solamente. Okay, Carlos, voy a escribir algo en el chat, pero es para que no se me olvide la idea. Okay, Carlos. Así nada más aportando algo que dijo el compañero y la compañera. Bueno, en vista de lo que, el ejemplo que puso la compañera, de hacer algún video o algo así,
ella también ya entraría también en otro parámetro, porque ya no podría solamente hacer un video para obtener seguidores o que le compre, incluso ya podría ya optar por hacer un ebook donde tiene las recetas y todo y poder venderlo. Entonces, es lo que tiene el internet, que tiene muchas, muchas formas. Entonces, y realmente lo que es marketing o lo que lo hacemos propiamente es, este es un trabajo y es lo que muchos a veces no entienden o no queremos entender. Entonces, esto es un trabajo, no es solamente voy a tener una imagen, la copio, la pego y la subo. No, eso no funciona. Esto es un trabajo de 8, de 10 horas, de 5, estar pegado aquí, hacer una publicidad, no me parece, hago otra, tampoco me pareció, vuelvo a hacer otra. Y si es orgánico, es mucho más trabajoso, porque tenés que estar planteando, que estar averiguando, que estar testeando, que estar probando qué funcionó, qué imagen no funcionó, cuál hay que quitar. Esto es un trabajo realmente. Entonces, en lo personal, pues yo lo estoy elaborando y al inicio realmente cuesta adaptar. Me cuesta estar sentado 2, 3 horas seguidas acá, te levantas 5, 10 minutos a pensar, relajarte, qué más puedo vender, qué más puedo publicitar, qué es lo que estoy ofreciendo. Entonces, esto realmente es un trabajo. Y si lo hacemos simplemente porque vi que aquel me dijo que era facilito, que ya me gano 1.000, 2.000 dólares, no es así, no es así realmente. Entonces, y pero lo que estamos aprendiendo ahorita, lo que es manera de Facebook, creo que la mayoría, lo dije, pues somos emprendedores. Y si vamos a hacer una publicación, hagámoslas con mucho amor, con mucha paciencia, porque si la hacemos a la carrera, pues probablemente en algo no hiciste bien, no lo testeaste, no hiciste un copyright para tu producto y simplemente vas a gastar dinero y vas a gastar y vas a publicar y no va a funcionar. Entonces, esto realmente es. Latinoamérica es uno de los continentes que no se ha arraigado mucho en la tecnología, que aún creemos que nos estamos y realmente nos estamos un montón. Entonces, pero hay que comenzar ya a adaptarlo a lo que estamos viendo nosotros ahorita. Entonces, más eso, que vayan viendo el mundo digital un poco más diferente. Sería mi punto de vista. Ok, excelente. Gracias, compañeros. La verdad que ya lo dijeron casi todos los compañeros. El marketing, utilizar herramientas como Facebook, no es algo que ya hice la publicación y de la noche a la mañana obtuve los resultados esperados. Es como todo trabajo. Los que somos emprendedores sabemos de que los negocios, muchos negocios incluso, pasan meses que si van saliendo con los costos, es decir, están en punto de equilibrio, wow, han tenido muchísima, han hecho muchísimo esfuerzo, no puedo decir suerte porque al final del esfuerzo que ustedes hacen es que van a lograr el alcance o posicionar sus productos o servicios como tal. Y es lo mismo en los entornos digitales. Y ya lo decía incluso Carlos, que incluso es más difícil por el hecho de que a veces no tenemos claridad qué es lo que en realidad quiere. Y ustedes, que más de alguno ha vendido, sabe de que usted publica algo, le pone el precio, el color, el tamaño, las medidas, las fechas de entrega, cómo lo hace, cuánto tiempo de anticipación. Y el usuario siempre nos hace diferentes preguntas y nos dice, mire, y le decimos talla única, por ejemplo, y quiere que nosotros al final debemos de tener claro que no es algo que de la noche a la mañana lo voy a lograr. Sí hay que esforzarse, sí hay que trabajar, como les mencionaba el compañero. No solo subí un video y ya estuvo, y por arte de magia tuve millones. Y si yo les hago la pregunta a ustedes, ¿ustedes saben qué es un influencer? ¿Me la pudieran contestar esa pregunta? ¿Qué es un influencer? Lo que ustedes sepan. Néstor. Yo tengo entendido, no sé si estoy equivocado, pero un influencer es una persona que logra, por decirlo así, mover masas, no, o tal vez no masas, pero que su opinión es importante para cierta tribu digital, digamos en este caso, y pesa. O sea, que esa persona hable de mí en bien o en mal puede ser la diferencia en alguna situación. Muy bien, O en estamos. otro caso, o en alguna venta,
Algo así, una persona, y muchas veces esa gente se ganan ese como por decirlo así, respeto a través de, o sea, no es un influencer no va a ser una persona que empieza a vender una marca solo porque sí, sino que si tiene la oportunidad va a decir los pros y los contras y no está, y digamos que se vuelve un poquito imparcial, pero esa misma imparcialidad hace que logre tener fidelidad en el público. Yo, por ejemplo, yo conozco, yo bueno, yo sigo uno, Philip Schuh, se llama así, es un peruano que habla de videojuegos y tecnología. Entonces, él, o sea, tiene seguidores de todos lados. El tipo regala carros cada mes y hace un, entonces, porque tiene, la marca lo sigue, o sea, a él lo patrocinan las marcas. Entonces, pero se vuelve una influencia porque lo que él dice o lo que él habla en las redes, lo siguen, la gente le pregunta, es una persona de confianza en la cual uno puede buscar cierta información. Por eso no cualquiera es influencer de llegar al Cerro Verde y empezar a decir que aquí venden comida rica cuando le venden una carne como que es llanta, tampoco, eso no es ser influencer, ese es alguien que anda buscando cómo vivir de forma fácil. Okay, ya le voy a dar la palabra a Carlos, pero vaya pensando o mencióneme a un influencer salvadoreño. Influencer salvadoreño. Carlos, a ver, y esa carita, a ver, Carlitos, Pues a mire, ver. en pocas palabras, para mí en lo personal, pues es un influencer, una persona realmente que tiene la capacidad de influir incluso en las opiniones o decisiones y comportamientos de otras personas. Muchas veces influye sin pedirlo, porque él ya tiene o ha generado la confianza en toda su gente para que lo sigan, para que compren. Incluso eso lo dice, voy a estar en tal lugar y la gente como loca lo va siguiendo. Entonces, pues, sin decirles, vengan, la gente va. Entonces, él tiene la capacidad de poder influir en las personas. Entonces, pero eso es que se va dando poquito a poquito. Y sobre la pregunta que hacía en San Miguel, le digo para no No, perseguir no. influencers aquí en Salvador. Okay, voy a poner un emoji por la, voy a poner un emoji llorando, si me lo permiten, por cada influencer que usted me mencione, que yo sepa que no es influencer, ¿me lo permiten? A ver, ¿sí? ¿Sí o no? Vaya, ¿me permiten que ponga un emoji llorando? Licenciado, Hola. licenciado, Hola. lo que pasa es, ¿me escucha? Sí. Lo que pasa es que nosotros confundimos lo que es influencer con una persona, no sé, que ha logrado X cosas en las redes sociales por una popularidad hasta cierto punto, perdón mi expresión, vulgar. Entonces, eso no es un influencer en ningún momento. Y lo voy a poner algo, aunque quizás a algunos no nos guste, Voy pero a tomar un agüita. influencer es que la verdad es incómodo porque hay tanto profesional en nuestro país que no ha logrado esta cuestión de ser un influencer, porque lo estamos malentendiendo o malinterpretando por el contenido que nos están ofreciendo, que es entretenimiento, pero no logra ser un influencer, al menos para mí. Algo, un ejemplo que yo pudiera decir de un influencer que lo hace, no sé, con mucha estrategia, el Okay. presidente del país, porque él es un Bye. influencer y no lo estoy diciendo porque yo tenga algo que ver con él o alguna simpatía, no, lo estoy viendo desde el punto de vista publicitario, porque él se sabe vender. Él se sabe ofrecer, pero eso es mi concepto. No sé si Tiene yo me una muy equivoco, buena, tiene pero de una ahí muy buena. detrás de él hay 10 años de campaña o Exactamente, más. porque él se preparó, porque él lo estudió. Así es. Pero influencer otro que yo le pueda mencionar en el país, no. Es No, que el COE búsquenme. es una agencia de publicidad, no otra cosa. Es correcto, es Okay. correcto. Gracias, Lee. Okay, estoy de acuerdo con la opinión de igual manera que la compañera, porque se ha sabido utilizar y él
esta figura pública hace propaganda. La propaganda se le hace a las personas a nivel político y la publicidad o el marketing se le hace a las marcas o a los productos. Eso tengámoslo como claro. A ver, voy a elegir una persona al azar y dígame un nombre de un influencer. José Mauricio, un nombre de un influencer que usted conozca. Quiero usar este emoji llorando. Y Lady también. Dígame un influencer que usted conoce. Se vale equivocar, se vale equivocar. Solo el nombre. A ver, ¿qué se me hizo? ¿Qué se me hizo? Mauricio, Mauricio, ¿qué se me hizo? Dice que realmente no sé el nombre y no sé si le llaman influencer. Es un muchacho que mi hijo veía a veces, que tenía como 20 millones de seguidores y que vive en Soyapango, pero realmente no sé quién es ni el nombre realmente. Solo lo escuchaba él que lo mencionaba, nada más. Ok. Ahí sí me dejó perdida. Wow. Lady, ¿será quién? Fernanfloo, creo que es. Okay. Me lo Ok. quitó, me lo quitó. Sí, Lo siento. él me mencionaba que él es correcto. Okay, Lady, mencióname uno. Es que así como que usted diga influencer, no se me ocurre como que alguno que influya de manera positiva al país o que haga como, digamos, que tenga estrategia. Pero en cuanto a personas que son famosas, que yo no considero influencers, pero sí considero que son famosas y que su contenido no es tan como lo También juzgan como decía la compañera, o tan que solo quieren vistas porque sí, y que yo siento que se esfuerzan tal vez un poco, son las chicas que hacen teatro, no sé cómo se llaman, que son hermanas. okay, vaya, las niñas Saber. de Innova. Voy a poner así como, voy a poner una carita bastante sombría. Quiero que tengamos claro que un influencer es nada más ni nada menos que una persona que influye de manera positiva en una comunidad. Cuando hablamos comunidad, nos referimos, por ejemplo, al que acaba de poner la compañera, en este caso es la comunidad artística, la comunidad de teatro, las personas de interés con el baile, porque es este. Tienen una compañía, han trabajado con diferentes este, tipos de shows al estilo de Broadway y eso permite que ellas hasta cierto punto sí se puedan, podamos pensar que sí van por ese camino de influencer. El influencer es aquella persona que impacta de manera positiva y a veces tenemos el concepto que el influencer es el que tiene más millones de seguidores en las redes y eso no es cierto. La persona que influye es en aquella comunidad. Que veamos, no podríamos, habría que ver en qué áreas son ellos. Si yo le hago la pregunta, y ya pasan de las 10, si yo le hago la pregunta a la compañera, ¿de qué manera contribuyen estas personas a la comunidad? Es decir, en el caso de este muchacho, el tío Frank, él solamente anda visitando lugares, pero ¿de qué manera contribuye de manera positiva a la comunidad? Es decir, ¿cuál es el aporte que le da a la comunidad? ¿En qué influye? ¿En qué la motiva? A ver, acá yo conozco una y a mí me gusta ponerla de ejemplo. ¿Conocen a Alfa Karina? ¿Quiénes la conocen? La que escaló la montaña. Es correcto, compañero. Alfa Karina, ella es una influencer. ¿Por qué? Porque su manera de influir de manera positiva es en un deporte que no impacta en la comunidad. Ahora bien, cuando ya venimos y hablamos de marcas, etcétera, y nos estamos adelantando muchísimo para hacerles énfasis,
Pero cuando nosotros venimos y utilizamos, por ejemplo, un tipo de esta estrategia, cuando usted viene y se da cuenta que esta persona está promocionando X tipo de zapatos, le va a creer usted, ya sabiendo que es alpinista, que ella va a estar promocionando tacones altos, ¿le va a creer? ¿Le va a generar interés? Tal no, vez sí, ¿por qué pero no? Uno no piensa en si ella probó los zapatos, sino que uno ve que ella los usó, que está dando la imagen de que a ella le gustaron. Aunque tal vez uno, por ejemplo, ahora que lo plantea, yo, digamos que la conocía y que sé que es alpinista. Y viene y promueve estos zapatos altos, que tal vez sean incómodos. Y yo, en el punto de vista de que solo estoy viendo lo que ella está dando a entender, veo que a ella le gustan, entonces yo digo, pues lo voy a comprar. Pero ya viéndolo de otra manera, como lo está explicando usted ahorita, yo sé que ella es alpinista, que tal vez su objetivo principal no es usar zapatos de tacón. Entonces, ¿por qué los está promocionando? O sea, es como que uno no ve esas cosas. Y yo justo ahorita me acabo de poner a pensar en eso. Mire, yo le voy a hacer una felicitación en público acá. Usted acaba de dejar de pensar como la voz populi y se acaba de convertir en una persona pensante o una persona ya estratega. Sencillo. Sí, yo los quiero comprar y muy bonitos y todo porque ya los promociona, la conozco y todo, pero no es eso a lo que ella se dedica. No es eso a lo que ella se dedica. Entonces, ¿por qué los está promocionando? Diferente fuera que, por ejemplo, si la comunidad que usa tacón alto lo ve, le va a gustar, pero no va a saber quién es. Entonces volvemos a lo mismo, y ella quién es, etcétera. Pero si viene la comunidad que se dedica al alpinismo, que se dedica a este tipo de deportes, y ve que está promocionando un zapato deportivo, un zapato para hacer turismo rural, para escalar, etcétera, yo sí me voy a motivar y voy a decir, wow, ese zapato lo quiero. ¿Por qué? Porque ella lo probó, porque ella lo conoció, y si ella lo está promocionando, es un buen producto. Ahí se convierte en un influencer la persona. Y es así como nosotros tenemos que cambiar esa perspectiva de cómo vemos las cosas. Y el por qué yo le decía a la compañera, usted acaba de dejar de pensar como lo comúnmente piensan el pueblo salvadoreño, en el sentido de que nos dejamos llevar por lo que los otros dicen o hacen. Y no es así. Y cuando usted viene y plantea una estrategia, al momento que usted está haciendo una segmentación, que está orientando un producto, a la hora de que usted quiera publicar, se le va a facilitar saber qué tipo de estrategia va a utilizar. Porque usted sabe que su segmento, y estamos hablando, por ejemplo, de zapatos deportivos, sabe que su segmento le va a interesar ver una publicidad o ver una estrategia orientada o que la haya promocionado, por ejemplo, si estamos usando ese tipo de promoción, por alguien que ya probó o conoce o sabe cómo funciona el producto. Néstor, y vamos a ir cerrando ya. Creo que en ese caso ella se convertiría en un tercero confiable. No, en ese concepto, el tercero confiable, no. Se convertiría en un tercero confiable, pero como acuérdese que estamos hablando de una estrategia puntual, que ya estaríamos hablando de una estrategia de marketing o una estrategia ya en Facebook orientada al marketing de influencer. Entonces, si bien es cierto, se vuelve confiable, pero siempre y cuando el público al que se dirija la conozca. Pero si no la conoce, volvemos a lo mismo, ¿verdad? ¿Y ella quién es? No sé sí, si me sea, voy a entender. Sí, o sea, me refería a que si ella, en este caso, como usted planteaba, si ella vende zapato deportivo, o ella muestra, entonces, digamos, una marca se acerca y la convierte, por decir así, no sé, un zapato deportivo que me ocurra, Merrell creo que es, que son de alpinismo y cosas parecidas, sí. Trekking. Entonces, si lo busca, ella se vuelve un tercero confiable para la marca, para sí, que promocione. Sí, para la marca, sí. Eso me refería. Sí, ok. Ah, pues yo le había entendido otra cosa que me estaba diciendo. Gracias por la aclaración. Entonces, ahí es donde usted viene y dice, ok,
vuelvo, regreso y reviso mi segmentación. Y en mi segmentación yo he visto tipos de comportamiento. ¿Cuáles son los tipos de comportamiento que tiene este público? Y empiezo a ver que el tipo de comportamiento que tiene un público es aquel tipo de comportamiento que le interesa a aquellos que hacen este tipo de compras, que tienen este tipo de personas que siguen o personas que han probado, por ejemplo, el producto. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, usar los datos o tener claro los datos para nosotros tener una buena segmentación, nos va a permitir que cuando usted venga y plantee esa estrategia de la que hemos hablado ahora, que estaba bien orientada, estaba más orientada a una estrategia de influencers, usted dice, ok, voy a invertir en una estrategia de influencer, pero voy a saber que a la segmentación a quien se lo estoy dirigiendo va a tener el éxito que yo espero, siempre y cuando tengamos claro que ahorita lo quiero hacer para alcanzar y que eso al final se convierta en una tasa de conversión. Es decir, que invertí X cantidad para llegar a cierto público, pero esta X cantidad, al final, ¿cómo lo voy a ver reflejado? ¿Cómo lo voy a recuperar? Ah, bueno, en la venta que voy a generar. Muy bien, el tema ha sido súper interesante, pero siempre vamos a tener de qué hablar. Así que una participación del aprendizaje de este día. No sé si Patricia nos quisiera compartir ¿qué ha aprendido este día, compañera? Patricia Leiva, le he visto que ahí tomando nota con todo. Escuchamos, Pati. No le escucho. Tiene apagado el micrófono, compañera. Buenas noches, licenciada, ¿sí me escucha? Hoy sí. Pues sí, sí, pienso que, bueno, yo para serle muy sincera, es el primer curso que recibo y bueno, tengo muchas dudas todavía, ¿verdad? De hecho he perdido dos clases por mi trabajo, porque estaba en cierre, y pero según lo que más he comprendido sobre esta clase de este día, es la diferencia de, bueno, de eso de las diferencias que mencionan, ¿verdad? Que ya tenemos que tener claro los tipos de estrategias también que vamos a utilizar, ¿verdad? Que no, como usted dice, no nos podemos dejar llevar por algo que no es, ¿verdad? Y aparte de eso, también cómo funciona, o sea, es un resumen que siento que ha sido importante para mí porque el propósito de cómo, de qué queremos, ¿verdad? Hacer en lo que estamos aprendiendo, enfocados a lo que queremos. En mi caso, pues, yo lo que quiero es aprender cómo vender, ¿verdad? Y como explicaba uno de los compañeros, que no es fácil, que como lo que él dice, que publicamos, pero no tenemos resultados en ventas en los primeros, lo primero que publicamos, sino que, y a veces como que nos como le dijera, nos desanimamos, ¿verdad? Porque en mi caso, yo a veces pongo publicaciones porque lo mío es buscar personas que vengan al negocio, ¿verdad? Y a veces, pues, no me cae ninguna por medio de Facebook y todo eso, y publico. Entonces, me desanimo y hay días que no publico nada, ¿verdad? Entonces, lo que dice el compañero, muy cierto, que tenemos que tener paciencia y capacitarnos, ¿verdad? Aprender, estudiar, para poder tener un buen resultado, pues, ¿verdad? Entonces, en mi caso, esta clase, he escuchado a muchos, a los demás que sí ya están bien, un poquito con más experiencia, ¿verdad? Pero a mí se me dificulta un poquito todavía, licenciada, soy muy honesta. Pero en lo que he logrado aprender, pues es una experiencia que primero Dios la voy a ir implementando con el estudio. Gracias, Pati. No se preocupe que aquí todos aprendemos.
De igual manera, yo aprendo muchísimo de todos ustedes en sus áreas de trabajo. A mí me suman también sus experiencias para poderlas, pues, compartir en algún momento, siempre y cuando estas no tengan ningún tipo de afectación, ¿verdad? Claro, eso. Ahora bien, el hecho de que nosotros, y eso en su momento lo vimos, recordemos que una cosa es que publiquemos en nuestro Facebook personal y otra cosa es que publiquemos ya en una página, en una fanpage, la cual nos permita tener mejores estrategias para podernos posicionar. Así que, señoritas y caballeros, una vez más, se nos fue volando el tiempo. Pasen una bonita noche. Por favorcito, avancemos. Los que no han hecho el laboratorio, hagámoslo. Y si podemos adelantar con todas las actividades de esta semana, sería fabuloso para que descansemos el fin de semana de actividades. Ah, es más, voy a hacer un aviso parroquial. Dejo, hola. Hola. Mire, yo ya hice las 4 actividades de la semana pasada y los laboratorios, pero no me aparecen ya los de esa semana. Ya voy a revisar qué está pasando con el suyo. De acuerdo. Entonces, señoritas, caballeros, descansemos, pasen bonita noche, sueñen bonito y los veo mañana puntuales a las 9. Se cuidan. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Adiós. Buenas noches.